es Mirta Miranda de Carpio, mi emprendimiento se llama Carpio Shop. No te cuento, este es un emprendimiento familiar, tiene poco tiempo desde el mes de agosto, pero ha captado bastante clientela, bastante personas que nos siguen en Instagram. Ya esta idea la teníamos de hace tiempo, pero no podíamos plasmarla, pero desde agosto lo hicimos. Y para qué nos ha ido muy bien. Mi emprendimiento es llevar al público, no, sobre todo nuestros productos, que es de paja tortilla, como ustedes lo están viendo, los sombreros y las carteras. Pero también tenemos carteras de cuero sintético y también de fibra. Bueno, como ustedes, nuestra tienda es online, está en Instagram, en Facebook, como Carpio Shop, arroba Carpio Shop. Hola, mi nombre es Wendy Vera. Soy la hija de la creadora de este emprendimiento que se llama Donas Capé. Donas Capé nace, este emprendimiento nace desde el momento que hubo la pandemia, por tema de necesidad, como todas las personas tenemos. Entonces, nace esta deliciosa idea de crear donas con diferentes sabores, cupcake, tortas y bocaditos también. Nosotros ofrecemos todo ese tipo de productos para todos eventos sociales. Los invitamos a que prueben y desgusten de nuestro producto y que también nos sigan en las redes sociales como Donas Capé en Instagram. Pueden comunicarse con nosotros por medio de mensajes, llamadas. Nosotros no contamos con un local por ahora, pero sí podemos hacer envíos a domicilio y pedidos también. Les presento a la dueña, que es la señora Luz Basurto, creadora y arte de todo este arte, de todo el arte que ven aquí, junto a sus hijas, que son las creadoras de todo este arte, delicioso arte que hay aquí. Hola, buenos días. Como ya dijo mi hija, todo esto empezó a raíz de la pandemia. Esto hizo que nosotros resaltáramos esta creatividad porque no sabíamos que la teníamos. Pero en sí, gracias a todos los cursos que ha habido en el municipio, nosotros hemos asistido y hemos podido hacer estas hermosas creaciones y estos deliciosos dulces. Bueno, ustedes lo ven, realmente ha sido impresionante la cantidad de personas, sobre todo jóvenes, que han llegado acá a conocer los servicios que brinda Épico. ¿Y por qué el municipio de Guayaquil apoya a los emprendedores? ¿Por qué el municipio de Guayaquil invierte en el emprendimiento? Porque definitivamente el emprendimiento genera desarrollo, genera empleo, aumenta la productividad de la ciudad y también, por supuesto, aumenta el pago de impuestos y que las inversiones de Guayaquil se queden en Guayaquil. Así que este fue un proyecto, el Centro de Emprendimiento como tal, la Empresa Pública de Innovación como tal, que se creó en la primera sesión de consejo de esta nueva administración, que es manejado además por jóvenes emprendedores comprometidos con el desarrollo de la ciudad y que ha permitido que muchas personas que llegaron hace algún tiempo a Épico con una idea de negocio, hoy no solo que han podido cristalizar esa idea y convertirla en realidad, sino que han podido llegar ya a centros comerciales, a supermercados, a grandes tiendas, sacando todos sus permisos y cumpliendo con lo que deben hacer. Así que de eso se trata, de poder generar negocios formalizados que crezcan en Guayaquil, que salgan de Guayaquil y que generen empleo para nuestros ciudadanos. Bueno, yo soy un emprendedor, así que sé lo que sufren los emprendedores. Lo mismo sufrimos todos cuando empezamos, lo que nos cuesta, lo duro que es salir adelante, lo duro que son esos primeros 5 años que son claves para poder salir y saltar y realmente dar el paso hacia ser un poco más grande. Y por eso es que desde acá estamos creando esos espacios. Tú mencionabas las ferias. Las ferias no solo son espacios para poder vender y generar ingresos, sino que son espacios para testear, para probar que si ese producto que tú estás pensando, que estás lanzando, tiene acogida o qué cambios necesitas hacerle para que esos productos realmente puedan salir adelante. Así que en este espacio, para los que no conocen, en este espacio del Centro de Emprendimiento que está ubicado acá dentro de Guayarte, puedes recibir todo tipo de asesorías, acompañamiento, modelado de negocio, canvas, prototipado, cursos de fotografía, hasta cómo llegar a sacar permisos municipales, permisos los permisos de aerocalidad y demás, de acuerdo al tipo de producto, para que INEN y registros sanitarios, para que puedas
realmente crecer de forma formalizada y llevar tu sueño tan alto como te lo propongo. En la vida nada es fácil y emprender no es la excepción. Definitivamente los primeros años son duros, requiere de muchísimo esfuerzo, de muchísimas horas de trabajo. Hay veces escucho que gente dice quiere emprender para no trabajar. Bueno, se equivoca, está tomando una mala decisión. Hay que trabajar muchísimo para poder lograr sacar los productos adelante, pero como todo en la vida, todo esfuerzo al final del día trae su recompensa.